En relación a este ciberataque que sufrió el domingo, el, los sistemas de información del hospital clínico que todavía hoy eh, se está recuperando de las consecuencias, pero sabemos que no va a ser una recuperación rápida ni tampoco de carácter inmediato. El, el, el ataque tiene un objetivo muy claro que ha sido dañar, hacer el máximo daño posible y lo ha hecho utilizando un sistema novedoso y, y complejo. Ahora todos los esfuerzos de la Agencia de la Ciberseguridad. De, Cataluña se centran en minimizar las consecuencias de este ataque y en poder restablecer el servicio lo más rápido posible. No se va a negociar con piratas informáticos, son delincuentes especializados, plenamente, plenamente consciente de la, conscientes de la gravedad de, de sus actos y no va a haber un rescate. En estos momentos todavía no se ha solicitado, pero es que cuando llegue el momento, si es que llega, tampoco se va, se va a pagar. Eh, normalmente este tipo de ataques acostumbran a tener como finalidad el cobro de un rescate económico y también hacer públicas una parte de, de los datos robados para demostrar lo que se dice una prueba de vida que realmente han accedido a los mismos. No tenemos conocimiento todavía a fecha de, de hoy que se haya hecho público ningún tipo de, de datos. Esa información a la que usted hacía referencia es una información fake, no, no nos consta en fecha de hoy. Aunque es posible ¿eh? que en las próximas horas haya una reivindicación, no solo una reivindicación, como ya ha habido, sino una petición explícita de, de este rescate decirles que se han equivocado de objetivo la generalitat no y el, el hospital clínico en este caso no negocia con piratas informáticos y no va no va a pagar ha habido una afectación grave a nivel asistencial pero se ha podido redirigir a otros centros sanitarios públicos